Por el resultado de la encuesta del viernes pasado, este fin de semana hicimos una pregunta relacionada con el programa Hoy y la pregunta era, ¿qué conductor quieres que se quede en lugar del Negro Araiza? Exacto, ya lo tengo y tengo que votar por uno para que me dé el resultado. Ok, pues la mayoría de la gente dice ninguno, 44% quiere que ninguno de esos tres personajes se quede en lugar del Negro. Y de ahí el ganador sería, o sea, el que tuvo más votos, el segundo lugar, Ernesto La Guardia, con 25%. ¡Qué bajito! Bajísimo. Y luego le sigue Mauricio Mancera con 17% y al final Jordi Rosado con el 13%. Que en el caso de Ernesto La Guardia ya lo comentamos, se odia junto con la Legarreta y con Galilea. Probablemente no esté, aunque la gente vote por él, probablemente no esté. Mauricio Mancera ya estuvo, ¿no? Sí. Y Jordi Rosado es el que no ha estado y siento que es el de la imagen mucho más limpia, pero también los faranduleros dijeron una cosa, Jordi tiene programa en la mañana en radio, así que es poco probable que también Jordi esté. Vaya, de esos tres creo que ninguno va a estar, Yo creo que Mancera porque ya tiene como ahí el conecte con la productora, ¿no? Puede ser porque se reconciliaron, pero pues quién sabe si... Quién sabe si él quiera. ¿Eh? Porque él fue el que decidió irse, ¿no? No, es que sí se pelearon. Okay. Se pelearon. Era muy amigo de Magda y de Andrea. Andrea lo mete al programa y creo que lo que pasó ahí, aunque ellos van a decir que no, es que en un tiempo Magda no se llevaba bien con Andrea ni con Galilea. Y Mauricio fue haciendo equipo con ellas. Entonces creo que eso no les gustó. Después ya sí se llevaban bien y ya al final sí tenían una relación bastante cordial, Andrea y Magda. Dice Juan Gutiérrez, Adame a hoy sería genial para que se infarte Andrea. Total, ya tiene un patán en casa. Otro más es lo de menos. Y tenemos un super chat. Eric Benítez nos envía 10 dolarotes. Muchas gracias, Eric. Dice, nuestro corazón de niño llora por Cepillín. Uh-huh. Ayer me puse la primera dosis de la vacuna Moderna. Los efectos secundarios son leves. Pónganse la vacuna y la mascarilla siempre. No al COVID-19, saludos, nos dice Eric. Eric, te mando un abrazo. Sí vi tu posteo en Facebook. Vi que te había dado una reacción por unos minutos la vacuna, pero que después estabas perfectamente bien en tu casa. Y eso me da muchísimo gusto. Para que vean que a los faranduleros, yo soy chismoso y ando también al pendiente de mis faranduleros a ver qué están haciendo, cómo se andan portando. Ahí miren, yo como Juanga en los memes, yo me asomo. ¿También no producer o no? Claro que sí. Siempre estoy al pendiente. Exactamente, así que saludos a muchas Eric. Gracias, Eric. Y qué felicidades, pues la vacuna ya es una liviana, ¿no? Ya es como... Esas noticias dan mucho gusto, la verdad. Me encanta cuando alguien dice ya van a vacunar a mi mamá, ya van a vacunar a mi abuelito. A Pedrito me encanta. Sola ya lo van a vacunar. Ay, no andes quemando las notas, producer. Oye, pues. Pues si es una nota de más adelante. Estamos hablando del tema, Le. No, ¿cuál tema? No, ¿cuál la fijo?